Sosa, intendente de la Municipalidad de Caucete, un nuevo convenio entre los municipios, el gobierno, fundamentalmente un tema que trae preocupación bastante y que tiene que ver con los animales. Así es, nosotros venimos trabajando ya en forma conjunta con la Secretaría de Ambiente de la provincia, con nuestra Subsecretaría de Ambiente en el departamento, con esta realidad que tiene que ver con los perros o vagabundos, callejeros, y que realmente han generado algunas situaciones complejas para la comunidad, ¿no? En general, en este último tiempo, que bueno, obviamente se visibilizan más, dado también que nosotros tenemos este tema también que nos preocupa y nos ocupa. Digo, ¿y nos ocupa por qué? Porque en esta mañana también estamos en esta firma de convenio donde van a llegar fondos a los distintos municipios que han presentado un proyecto. Nosotros teníamos un proyecto presentado desde hace un tiempo en un terreno municipal, que es el ex vivero municipal, donde allí ya se están realizando algunas cuestiones medioambientales que tienen que ver con la creación de compost y algunas otras acciones que venimos desarrollando, y en ese mismo terreno se crearía este parque, que no le llamamos refugio, sino un parque que va a contener algunos animales, que va a contener algunos perros, pero con el objetivo siempre de generar un espacio para la familia, ¿no? Lo nuestro no tiene que ver solamente con una cuestión de refugio, sino con la posibilidad de mostrarle también a los cauceteros, en una especie de paseo, la posibilidad de que ellos puedan adoptar, porque lo que buscamos es incentivar y promover la adopción de estos animales que están en calle. Así que la idea es poder contenerlos allí, poder mostrárselos a la comunidad, y que cualquier chiquito vaya con su papá, elija el animal que quiere adoptar, y por supuesto se continúe con el trámite correspondiente, ¿no? Y también la posibilidad de atender la salud de los animales. Digo, este es un parque más completo, más con mayores servicios, que lo hemos charlado también con las protectoras desde ese lugar, ¿no? Desde esa mirada de contención, de atención de salud, de la promoción de la adopción de los animales. Por supuesto, que se lo decía al secretario hace un momento, esto es el inicio, ¿no? Con los fondos vamos a arrancar y de ahí en más, con estos fondos vamos a arrancar y de ahí en más seguiremos trabajando, ¿no? La idea es darle continuidad a todo esto. Esto es un problema, digamos, social, digamos, que nada, sí. Porque muchas veces tenemos pesos pero no nos responsabilizamos. Bueno, nosotros nos soltamos en la noche. Nosotros tuvimos un caso hace muy poquito, sí. de un perro de una raza determinada que, bueno, no estaba chipeado y mordió a un nene en el conjunto 5, en el Wenceslao Pedernera, en Pozuelos Algarrobos, y bueno, el nene ya está bien, está en su casa, se ha recuperado, pero bueno, son estas situaciones, ¿no? A veces la comunidad carece de conocimiento. Nosotros estamos haciendo un avance bastante grande en ese sentido. Se ha creado el primer centro de zoonosis en nuestro departamento, lo inauguramos este año. Seguimos haciendo operativos y campañas en cada una de las localidades. De hecho, estamos hoy haciendo esterilización dentro de este centro todos los días. Antes se hacía una vez cada tanto. O sea, vamos avanzando en esto, ¿no? Es un tema que nos preocupa y nos ocupa, como te decía hace un rato, y bueno, las consecuencias salen a la vista porque, bueno, nos enteramos públicamente, ¿no? ¿Hay muchos animales sueltos en su departamento, intendente? No, hemos tenido un número amplio y grande hace un tiempo. Yo es un tema que vengo trabajando desde que era concejal, por allá por el 2012, la primera ordenanza. Incluso nosotros fue el primer municipio que legisló en función de una legislación nacional. Venimos trabajando en eso, siempre con la mirada puesta. Hay protectoras trabajando en el departamento que han ido haciendo, ¿no?, que este número de animales en calle disminuya, ¿no? Por, obviamente, propio del trabajo de esterilización que se va realizando. De todos modos, tenemos que seguir avanzando, lo venimos haciendo muy bien con la Secretaría de Ambiente de la provincia, buscando siempre, si se genera algún foco, como ha sucedido, por ejemplo, en Vallecito, en Difunta Correa, vamos, trabajamos en forma conjunta, y obviamente este es un proceso que lleva tiempo, ¿no? La esterilización, el resultado se ve con el paso del tiempo, por eso tenemos que seguir trabajando. Justamente usted ha tocado el tema de Vallecito, muchos perros sueltos ahí. Sí, lamentablemente vos mencionabas algo que tiene que ver con lo cultural, que es la gente que elige ir a abandonar en ese lugar. Así es que, bueno, también ha sido una campaña que desde la misma Fundación Vallecito se ha venido realizando, concientizando al promesante que puede ir por su devoción, a visitar a la difunta, pero no a abandonar animales. Eso también es un trabajo que se viene haciendo, concientizando a la comunidad.